Gastón Mazacane, felicitaciones, gran victoria en esta serie, realmente una muy buena maniobra. Comentame cómo la viviste de adentro junto a Russo. Y como vengo diciendo a todos tus colegas, la verdad que fue una maniobra muy, muy buena. Fue una maniobra digna de una primera fila, obviamente de una verdadera pelea pues, por ganar. Con respeto, con total respeto que hace, bueno, que merece este deporte, obviamente, para poder ser superado o superar, ¿no? O perder o ganar. Así que. Bueno, me pude mantener en mi posición. Facundo fue muy rápido en las primeras dos curvas. Yo creo que lo sorprendo en la frenada de la 3 y me mantengo por afuera con un grip al límite, donde Facundo me respeta muchísimo, obviamente, porque que su auto estaba en la parte interna, donde él tiene mejor grip, mejor trayectoria, quizá dejaba el auto puesto y teníamos un pequeño roce. Así que sabía que él había perdido la posición en el frenaje, pero después, o sea, entendió de que él era difícil recuperarla. Así que está bueno correr así. Gastón, más allá del problema de freno que apareció en el final, ¿cuál fue la fortaleza que tuvo el auto a lo largo de toda la serie? Mira, yo creo que tengo un muy buen parcial 3, un muy, muy buen parcial 4 y un muy buen cierre. Entonces hago. El medio sector de pista para terminar la vuelta muy bueno, donde tengo un buen equilibrio y creo que puede ser la diferencia. ¿Algún cambio o algo que quieras tocar de cara a la exigencia de la final? Y vamos a verificar el tema frenos, ventilación, vamos a verificar todo el tema de alineación, que no se haya movido nada, un chequeo. Gastón, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito la final. Muchas gracias.